Bien, muchas gracias a todos. Estamos dando inicio a nuestro panel de cambios y desafíos en estructuras de financiamiento y M&A. Tengo un doble honor esta mañana. Por una parte, cerrar nuestro seminario, nuestro séptimo seminario de tributación internacional. Y por otra parte, hacerlo en compañía de algunos de los expertos más importantes de la región en materia de impuestos y transacciones. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, me acompañan esta mañana, en primer lugar, Fernando Tori. Fernando es socio de impuestos internacionales y transacciones de EY Perú, con 20 años de experiencia en asesoría tributaria y en proceso de compra y venta de empresas peruanas y extranjeras, incluyendo servicios de estructuración, due diligence e integración post transacción. Bienvenido, Fernando. Gracias, Cristian, por la invitación. Buenos días a todos los participantes. La verdad que muy contento de participar en este magnífico seminario organizado por nuestra firma chilena. Gracias, Cristian. Gracias, Fernando. Nos acompaña también Jaime Vargas. Jaime es socio de Impuestos Internacionales y Transacciones. Actualmente lidera el Business Center de Latinoamérica para la región de Mella. Antes fue socio líder de impuestos en Colombia y líder también de Business Tax Services para la región Latinoamérica Norte en Uruguay. Jaime cuenta con una vasta experiencia y un extenso currículum de cerca de 30 años de experiencia en temas tributarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Cristian, encantado de estar acompañándolos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy, muy ilusionado con que el próximo año no sea virtual, sino que sea presencial nuestro seminario. Así es. Gracias, gracias, Jaime. Nos acompaña también Gustavo Carmona. Gustavo es socio líder de impuestos internacionales y transacciones de EY Brasil. Previamente lideró, perdón, el desk de Brasil en Nueva York. Cuenta con alrededor de 20 años de experiencia cerrando clientes en transacciones locales y cross-border, apoyando en estructuración y planificación tributaria, precios de transferencia y reestructuraciones. Y aprovecho, junto con saludarte, Gustavo, de desearte un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y cierra el panel Nicolás Oresoli. Nicolás es gerente senior de impuestos internacionales de EY Chile, con base en Santiago. Tiene más de 10 años de experiencia en impuestos y fusiones y adquisiciones. Y ha participado en el último tiempo en algunas de las transacciones más importantes de nuestro mercado. Hola, Nicolás. Hola Cristian, un gusto estar acá, gracias por la invitación y veo a varios clientes y amigos conectados, así que aprovecho de saludarlos a todos. Gracias, Nico. Bueno, vivimos tiempos de una mayor incertidumbre política y económica en toda la región. Elecciones presidenciales, procesos constituyentes iniciados o anunciados, reformas tributarias que van a entrar en vigencia o se proyectan prácticamente en todos nuestros países, todo cruzado por alzas de tasas de interés y, por supuesto, la pandemia. Y pese a todo, las transacciones han tenido un año excepcional, fuertemente impulsadas por la inversión extranjera. En este contexto, en este panel, queremos compartir la mirada y la experiencia de nuestros invitados. Y para estos efectos, si avanzamos a la lámina siguiente, hemos estructurado nuestro panel con dos temas que vamos a cubrir por cada uno de los países representados. En primer lugar, nuestros panelistas nos darán un panorama general respecto del ambiente de fusiones, adquisiciones y transacciones en general en sus países, para luego, y en una segunda parte, abordar los desafíos y aspectos tributarios relevantes en cada una de las jurisdicciones. Finalmente, vamos a tratar,
si el tiempo nos acompaña y somos eficientes, de dejar un espacio para preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat, y los invitamos a hacerlo, y daremos por cerrado nuestro panel y nuestro seminario. Entonces, partimos con nuestro primer tema, que como enunciaba, tiene que ver con un panorama general de fusiones y adquisiciones y transacciones en general en la región. Y vamos a partir con Perú, con Fernando. Fernando, a pocos meses de asumir el presidente Castillo, hemos visto cambios de gabinete, una moción de vacancia, una desaprobación que aparentemente va al alza. ¿Cómo crees, Fernando, que esto afecta el crecimiento en Perú y el ambiente de transacciones? ¿Y qué otros temas relevantes ves tú para los inversionistas? Gracias nuevamente, Cristian. Claramente y lamentablemente el panorama político viene siendo el centro de atención en Perú. Esta pugna de poderes que estamos viendo en toda la región entre políticos de izquierda y de derecha, que vienen generando cambios constantes de ministros, mociones de vacancia al presidente, amenazas de cierre del Congreso, que ya sucedió en el gobierno anterior. Todo esto claramente viene impactando el crecimiento económico de Perú, ¿ok? La verdad que veníamos acostumbrados de 20 años de crecimiento y estabilidad, y hace 4 años que todo este panorama político impacta fuertemente nuestro crecimiento. Pero como tú bien dijiste, el mercado de fusiones y adquisiciones no se ha visto golpeado, y seguimos viendo mucha actividad. De repente en el mercado peruano no estamos en la época de los mega deals, ¿no? Y así le llamo yo a las operaciones de 500 millones o más. Pero tenemos transacciones mediano-grandes permanentemente, ¿ok? Y eso yo creo que no es tan inusual en el mercado de fusiones y adquisiciones, ¿ok? Siempre he pensado que en épocas de mercados al alza o mercados a la baja es donde transacciones de M&A ocurren más seguidas, por distintas razones, obviamente. Un mercado en alza genera confianza y todos quieren estar en la foto. Todos quieren correrse la ola del crecimiento y por hecho hay mucho apetito de compra. Pero en mercados a la baja o más lentos, hay oportunidades para las empresas chicas o medianas. También oportunidades para los más arriesgados y sobre todo para los que tienen caja. ¿Ok? Entonces, obviamente, la actividad de M&A se mueve a diferente ritmo dependiendo de la industria o del sector, ¿no? Algunas industrias están y seguirán estando más activas que otras. En el caso peruano, el sector comunicaciones, salud, tecnología, tienen bastante más actividad que, no sé, la industria de servicios financieros tradicionales, construcción o manufactura, ¿no? La minería es algo curioso. Siempre hay movimiento. En cualquier tipo de mercado hay actividad en la industria minera. Entonces, ahora, ¿cómo se explica esto? Aparte de las razones que ya mencioné, los fondos de private equity tienen mucho dinero. O sea, ya levantaron dinero en el mercado y necesitan invertirlo, ¿ok? Y toda vez que no está siendo tan fácil encontrar el activo ideal, de tamaño ideal, de precio ideal, lo que sí estamos viendo es que estos fondos están buscando empresas y negocios que sean un complemento a una inversión que ya tienen, ¿no? Y cuyo plazo de salida se acerca. Todos sabemos que los private equity entran, hacen crecer el negocio para después venderlo. Es el negocio de los private equity. Entonces, se está acercando el momento de salir. Algunos han movido, postergado la fecha de salida y lo que necesitan hacer es hacer crecer el activo para salir. Y la fórmula que viene funcionando muy bien es realizar compras más pequeñas en el mismo sector, un crecimiento tipo inorgánico, que no es muy común en los private equity, pero lo están haciendo, con lo cual hay más transacciones,
pero no necesariamente comprando a un competidor, sino lo que estamos viendo es que están haciendo, comprando, por ejemplo, proveedores estratégicos, ¿ok? O tecnología. Están armando una especie de clúster para después salir a la venta y venderlo al, de nuevo, al más regado, al que tiene caja. Asimismo, otra razón que explica esto es que la pandemia ha acelerado la decisión de los accionistas de deshacerse de activos no estratégicos. Muchas compañías nos han agarrado con activos que no son estratégicos para el negocio y hemos decidido concentrarnos en eso. Y para este tipo de activos siempre hay un comprador. Este es un claro ejemplo de lo que mencioné hace un rato. Y es que las oportunidades en este tipo de activos para las empresas medianas o más pequeñas. ¿Cierto? Y totalmente. Y de hecho es muy, muy similar, Fernando, a lo que vemos acá, ¿cierto? La desinversión en activos o negocios no esenciales para enfocarse en el core business. Uh-huh. Es una de las tendencias que vemos también acá en Chile. Muchas gracias, Fernando. Y si seguimos con Jaime en Colombia, o a propósito de Colombia, la situación social, ¿cierto, Jaime? La pandemia afectaron fuertemente la economía colombiana, ¿cierto? Vemos a la distancia que Colombia, al igual que el resto de los países de la región, se ha ido recuperando significativamente. Ahora bien, el próximo año, entendemos, tienen lugar las elecciones presidenciales en Colombia. Jaime, ¿cuál es tu mirada de la situación en Colombia y particularmente en materia de transacciones? Bueno, sí, muchas gracias, Cristian. Sí, efectivamente, Colombia creo que fue uno de los países más golpeados en la región por la pandemia. En el 2020 la economía cayó en 6.8% del PIB, la pobreza absoluta creció. Esto, yo creo que el impacto en Colombia tuvo en gran medida que ver con la forma como está compuesta la fuerza laboral. Más del 48% en este momento de la economía está generada, o los empleos que genera la economía es por empleo informal. Y obviamente cuando viene el confinamiento, pues la posibilidad que tiene el empleado informal de mantener un nivel de ingresos, pues se limita, se vuelve prácticamente nula. Quizás un gran acierto del gobierno fue tratar de procurar mantener el empleo, tanto el formal como el informal, con transferencias. Y esto de alguna manera está funcionando y está haciendo que este 2021 sea un año, yo digo que excepcionalmente bueno. Las cifras de crecimiento se han revisado al alza, arrancamos como en el 5.5%, y hoy el gobierno está anunciando durante la mañana que la perspectiva de crecimiento que tiene para este año es del 9.7%, que es una cifra que ya nos deja por encima de las cifras de crecimiento prepandemia, y con la perspectiva que señala la OCDE de tener un crecimiento del 5.5% para el año 2022, que va a ser pues el crecimiento, si se llega a tener, el más alto de Latinoamérica. ¿Cómo se ha venido reflejando esto en el tema de transacciones? Pues tal y como lo señalaba Fernando, yo creo que aquí nuestros países se parecen bastante. Durante los primeros meses del año, pues sí hubo como una ralentización del tema de fusiones y adquisiciones. A partir de marzo empezamos a ver más movimiento. No estamos viendo los deals gigantescos, y siempre, pues siempre ha habido uno que otro, pero la mayoría de los negocios que se están gestando son negocios de mediano tamaño, pequeño tamaño, mucho sell side, compañías, por ejemplo, private equities que ya están con necesidad de vender sus negocios, compañías que están buscando socios estratégicos, mucho también enfocado al negocio de fintech, al negocio de salud y algunos negocios grandes en materia de telecomunicaciones y de comercio. Este año no estamos viendo, a pesar de que ya están las campañas políticas en furor,
y que ya vienen seguramente cambios importantes el próximo año, todavía no estamos viendo que eso esté afectando el pipeline de los negocios, pero seguramente sí va a haber algún compás de espera que se va a dar en el primer trimestre del próximo año por el tema de elecciones. ¿Qué puede venir después? Pues ustedes saben que nosotros estamos en una situación similar a la que está Chile en cuanto a tendencias. Entonces tenemos un movimiento de izquierda que tiene mucha fuerza, uno de derecha que está pues un poquito resentido, y en la mitad de una serie de partidos de centro izquierda, centro derecha, que todavía no se han definido en cómo ir a las elecciones. Y bueno, todo el mundo está como haciendo las apuestas acerca de qué puede pasar. Si no hay cambios importantes, pues entonces quiero decir, en cuanto a tendencia del gobierno, uno diría pues va a seguir el negocio siendo como está, y si hay cambios importantes, por ejemplo que entre un gobierno de izquierda, ya vendrá pues la importancia de las primeras actuaciones, los primeros discursos, las primeras medidas que tome ese gobierno para ver qué confianza genera para los inversionistas continuar su actividad en el país. Súper interesante, Jaime, muchas gracias. Interesante también lo que decías respecto del sell side, ¿cierto? Que vemos que es algo súper desarrollado en otras regiones, pero a la vez también acá en Chile lo estamos viendo como una tendencia en el mercado, ¿cierto? Preparar las empresas para salir al mercado en forma previa, ¿cierto? La falta de preparación es normalmente identificada como una de las causas principales del fracaso, ¿cierto? A veces de procesos transaccionales, así que es algo que nosotros también vemos acá en Chile. Gracias nuevamente, Jaime. Y en el caso de Brasil, Gustavo, bueno, Brasil no es misterio que es una de las economías más grandes del mundo, principal mercado para las inversiones chilenas. Por otro lado, también Brasil está hoy por hoy entre los actores más relevantes de transacciones acá en Chile. ¿Qué nos puedes contar, Gustavo, del panorama brasileño? Bueno, gracias, Cristian. Bueno, de hecho, la actividad de transacciones en Brasil está a tope, ¿no? Si en 2020 las compañías brasileñas estuvieron ahí como casi todo el mundo enfocadas en supervivir, de hecho en 2021 pues salieron de compras, ¿no? Y si miramos 2021, solo en los 9 primeros meses del año tuvimos casi 1.400 transacciones en Brasil. Eso es 22% más que el mismo periodo o el año todo de 2020, y es el número más grande desde que empezamos a controlar los números en 2003. Ahora, una cosa que llama atención es que hemos tenido en estas transacciones en 2021 una participación más grande de grupos brasileños. Solíamos tener una participación de grupos extranjeros en transacciones como al 60% del todo, y este año la participación de grupos extranjeros ha caído para un 22%. Por lo tanto, han aumentado las transacciones, pero mucho más con compañías brasileñas siendo los grandes inversores. Creemos que mucho de eso es por la instabilidad política, ¿no? De la que podemos hablar en un ratito. En esas transacciones, los sectores más relevantes en Brasil, pues en primero de mucho, como igual creo que habéis ya comentado, ha sido tecnología e internet. Fueron casi 700, o sea, casi mitad de las transacciones entre enero y septiembre enfocadas en este negocio. Yo creo que es una tendencia global por el enfoque de los grupos en digitalización que ha sido acelerada, de hecho, por la pandemia incluso, ¿no? Entonces, creemos que eso seguirá así en los próximos periodos. La salud también ha sido un sector de enfoque, mucho porque la población brasileña empieza a envejecer y también el sistema de salud pública es bueno, pero tiene sus fallas y ahí entra el sector privado. Energía,
mucho con enfoque en energía eólica y solar, y el agronegocio, ¿no? Que es un sector llave para Brasil y que está cobrando bien por el hecho de la devaluación del real, ¿no? Como exportamos mucha comida, si se devalúa el real, pues se gana más dinero. Las expectativas para 2022. El ambiente económico puede que sea aún peor un poco en 2022 y otra vez por el tema político. Tenemos elecciones generales en Brasil el año que viene. Hay una polarización grande. Se habla de quizá una vuelta del expresidente Lula y ahí hay mucha especulación de cómo la economía podría reaccionar. Aún así, por la cantidad de operaciones en M&A, creemos que seguirá alta, porque de hecho los inversores suelen mirar a plazos más largos, ¿no? Y además, el propio hecho de que el real está devaluado también lleva a una adquisición por grupos extranjeros, aunque en proporción más baja que era antiguamente, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Por el panorama. Podemos encontrar muchos paralelos con lo que hemos comentado en los otros países, ¿cierto? Y finalmente, para cerrar esta primera parte, Chile. Bueno, nos acordábamos que en el año 2019, ¿cierto? En un panel como este, presencial, hablábamos y presentábamos a Chile como un país destino de inversiones, como un país con una estabilidad política, con una solidez macroeconómica, con un control de la inflación, ¿cierto? Y bueno, la situación en Chile definitivamente ha cambiado. Ahora bien, después de un shock inicial, y al igual que los otros países en la región, hemos visto una intensa actividad de transacciones. Nico, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si nos puedes contar. Sí, gracias, Cristian. Efectivamente, yo diría que el panorama en Chile ha cambiado bastante en los últimos años. Y hemos tenido dos crisis, ¿cierto? Además de la pandemia, que fue una crisis global, tuvimos un estallido social en el 2019 que afectó bastante la economía. Ahora, a pesar de estas dos crisis, la actividad transaccional ha repuntado con fuerza este año, el 2021, y por lo que hemos escuchado en el panel, no, esto no es un fenómeno aislado, sino que está absolutamente en línea con el resto de la región, ¿cierto? En el caso de Chile, yo diría que los pilares de este repunte han sido, por una parte, las industrias tradicionales, llámese minería, infraestructura, que siempre han jugado un rol relevante en operaciones de M&A en un mercado chico como el nuestro, pero también hemos visto mucho movimiento en otras industrias que antes no tenían tanto protagonismo. Por ejemplo, TMT, la infraestructura de telecom está muy, muy de moda. Todo lo que es energía en todas sus variantes, generación, transmisión, distribución, la industria de servicios, el agro también. Y al igual que como escuchábamos en Brasil y en Colombia, también ha habido un enfoque importante alrededor de empresas de tecnología, ya sean startups o no. Y uno puede decir, claro, las startups inicialmente se enfocan en levantar capital, pero en algún momento de su vida tienen también un éxito en el horizonte, y en Chile ya hemos tenido éxitos relevantes en el mundo del venture capital, y eso es una tendencia que debería crecer. Y aquí quizás para marcar un contrapunto con Brasil, un elemento que me gustaría destacar es que quienes están liderando estas transacciones en el último tiempo, en los últimos 12, 24 meses, son los inversionistas extranjeros, ¿ya? Mucha presencia norteamericana, por ejemplo, bastante presencia de inversionistas chinos también. Y eso probablemente es porque la coyuntura económica ha permitido que los inversionistas internacionales vengan a aprovechar oportunidades de mercado que ofrece Chile. Los chilenos, por su parte, han estado un poquito más cautos a la hora de invertir en Chile. De hecho, hemos visto un apetito grande de empresas chilenas por invertir fuera de Chile. Y eso tiene que ver con diversificación de riesgos por la incertidumbre política que hay en nuestro país, ¿ya? Y aquí me quiero detener un minuto, como varios saben, ya aquí tenemos dos procesos políticos en curso. Por una parte, tenemos una nueva constitución que está en proceso de redacción y que podría cambiar los pilares del Estado de Derecho en Chile. No sabemos qué va a salir, ¿cierto? Pero la elección de constituyente ciertamente sorprendió al mercado.
Y por otra parte, en 3 días más tenemos el balotaje, la segunda vuelta presidencial, donde hay dos candidatos que tienen reformas tributarias en la agenda. Sería nuestra cuarta reforma tributaria en 10 años. Nosotros sabemos bastante bien que la variable tributaria incide, sin duda, cuando uno está evaluando un proyecto de inversión como un M&A. Entonces, en tiempos de incertidumbre, las empresas tienden a hacer dos cosas. Por una parte, a diversificar riesgo, lo que explica que las empresas chilenas estén saliendo al exterior más que comprando en Chile, y también refugiarse en lo que mejor saben hacer, que es su core business, ¿cierto? Y esto es lo que comentaba Fernando en Perú, aquí también ocurre. Hemos visto varias ventas de activos non-core que le han dado bastante dinamismo al mercado de M&A porque las empresas se están centrando en su negocio principal. Y la pandemia, por último, ha traído también algunas oportunidades de lo que afuera llaman el distressed M&A, compañías que han sido particularmente impactadas por el COVID, ya se han visto forzadas a salir a buscar inversionistas, a hacer carve-outs, o eventualmente a buscar financiamiento para poder seguir sobreviviendo. Entonces, si uno pudiera hacer un resumen, yo diría que estos últimos 2 años hemos tenido mucho trabajo transaccional, y bueno, los expertos anticipan una desaceleración de la economía, lo dijo el Banco Central esta semana. La economía en Chile está recalentada y habrá que ver, yo creo que para ver cómo va a impactar esto en las transacciones hay que seguir de cerca los dos acontecimientos políticos que comentamos, las elecciones y el proceso constituyente. Genial, muchas gracias, Nico. Efectivamente salió el IPOM, ¿cierto? El IPOM habla de la desaceleración que veía el mercado, ¿cierto? De un alza en las tasas de interés. Vamos a ver cómo impactan las transacciones, ¿cierto? Las transacciones son a veces resilientes y tienen su ritmo y su cadencia propia. Vamos a ver cómo vamos a tener ese año 2022. Entonces, con esto damos por cerrado la primera parte de nuestro panel, este panorama general de las fusiones y adquisiciones. Y entonces nos adentramos en la segunda parte, en la lámina siguiente, donde vamos a conversar brevemente de algunos desafíos y aspectos tributarios relevantes en cada uno de nuestros países. Y partimos de nuevo con Perú, Fernando. En este seminario, ¿cierto?, hemos conocido algunos aspectos súper interesantes en relación con la reforma tributaria que se está proponiendo, este reciente pronunciamiento del Tribunal Fiscal en relación con el concepto de beneficiario efectivo. En el marco de transacciones, y nos toca interactuar mucho, Fernando, con ustedes, ¿cierto? Vemos una creciente importancia, ¿cierto?, de certificar oportunamente los costos y también de tener toda la documentación de respaldo, ¿cierto?, para enfrentar una eventual fiscalización por parte de la SUNAT. ¿Qué nos puede contar, Fernando, respecto de estos otros aspectos tributarios relevantes? Porque los hay muchos en Perú. Los has resumido bastante bien, Cristian, gracias. Mira, así como dije que la política era el centro de atención, la tributación en ese sentido es como la política. Pero en este caso, siempre es el centro de atención. Siempre. Por un lado, los cambios legislativos. He escuchado de todos los panelistas que están hablando de reformas fiscales, las cuales cada vez son más frecuentes. No, claramente Colombia se lleva el premio últimamente, en los últimos años, pero acabo de escuchar de Nicolás que ya va la cuarta reforma chilena en 10 años. Es decir, las reformas fiscales, que antes eran todo un tema, hoy en día son el día a día, cada día son más frecuentes. De otro lado, tenemos cada vez es más común sorprendernos por algún pronunciamiento de los tribunales, como el que acabas de comentar, Cristian. Esto del beneficiario, el concepto de beneficiario efectivo para poder acogerme a la tasa reducida del CDI Perú-Chile. ¿Ok? Entonces, ya lo dijo Nicolás también, es claro que el análisis impositivo tributario en una transacción y una operación de M&A es relevante y lo seguirá siendo. ¿Ok? Siendo los temas, digamos, más controvertidos, más preocupantes en Perú, los siguientes. El primero es claramente la norma antilusiva general. En,
cualquier proceso de manera en el cual participamos, todo es creatividad e ilusión hasta que alguien pregunta, ¿y aplicará la norma antilusiva? Y en ese momento es como si hubiese entrado un fantasma a la sala, ¿no? Es como si nada más importara. Yo creo que no debemos olvidarnos que lo que nuestra labor es ayudar a cerrar una operación. Si ya las partes se pusieron de acuerdo en costa y precio, ¿okay? Lo que nos queda a nosotros es ayudar a cubrir los riesgos, siempre hay riesgos, de la mejor manera posible, pero con el objetivo central de que la transacción se dé. No hay peor cosa que te pongan un label acá que diga deal breaker, ¿no? Ahora, este nerviosismo, preocupación por la norma general es entendible. No hay todavía jurisprudencia relevante que nos ayude a contener, a acotar la interpretación de esta norma. Y de otro lado, todo lo contrario, la doctrina otorga un espectro de interpretación enorme, ¿no? Desde lo más tradicional, conservador, a lo más agresivo. Por lo tanto, no está claro aún cómo debemos interpretar esta norma para una transacción en particular. Es por ello que considero que ese es el primer tema de atención en un proceso de manejo. Lo segundo, también lo dijiste, Cristian, que es la fiscalización de la autoridad tributaria peruana, ¿no? Para todos los que hemos estudiado leyes, cuando nos enseñaban la labor de fiscalización, siempre entendimos que era que buscaba generar una sensación de riesgo para que no baje el cumplimiento tributario, ¿no? Y eso hace todo el sentido del mundo. Si tú no fiscalizas, la sensación de riesgo baja y algunos contribuyentes dejan de pagar sus impuestos. Esa debe ser la función de la labor de fiscalización. Pero claramente hoy en día, este objetivo como que se ha ensombrecido un poco y podemos encontrarnos con fiscalizaciones donde el auditor está convencido que toda la plana credencial de la compañía está dedicada 24/7 a pensar en cómo no pagar impuestos. Es decir, no se dedican a llevar el negocio, sino a planear no pagar impuestos. Por eso es que a todos mis amigos clientes siempre les recomendamos en una fiscalización entregar toda la información de principio, no tratar de evadir respuestas, porque si el auditor tiene en la cabeza que no estás cooperando con su fiscalización, esta se puede convertir realmente en peligrosa por la falta de información que podrían tener al momento de concluir respecto de una transacción. Sobre todo en transacciones entre empresas vinculadas, porque en transacciones entre empresas vinculadas, la autoridad presupone que todas las entidades del grupo son la misma y por lo tanto deberías contar con toda la información relevante de una operación al momento de que está fiscalizada, ¿no? Súper, Fernando. Genial. Sí, o sea, de nuevo, el tema de la norma antielusiva que también tenemos en Chile como norma vigente ya hace varios años, pero la situación es exactamente la que tú describes, ¿cierto? La situación en ese sentido acá también es bastante parecida. Y avanzando a Colombia, Jaime, en Colombia, al igual que en Perú, ¿cierto? Hay desarrollos legislativos súper importantes, ¿cierto? Súper interesantes. Por ejemplo, en el concepto también de beneficiario efectivo, ¿cierto? En el caso colombiano entendemos a nivel legislativo, a diferencia de Perú, que es un pronunciamiento del Tribunal Fiscal, y que fueron incorporados por la reforma tributaria que va a entrar en vigencia. También hemos conocido, ¿cierto?, la cápsula de Colombia, desarrollo interesante en materia de convenios internacionales, ¿cierto? Y también respecto de la deducibilidad de intereses y esta nulidad, ¿cierto?, declarada por el Consejo de Estado. Entonces, ¿qué aspectos tributarios, con tu mirada, ¿cierto?, Jaime, ¿qué aspectos tributarios destacarías tú actualmente en el panorama colombiano y su impacto también en el mundo transaccional? Sí, Cristian, bueno, pues Fernando, nosotros campeones de Copa América de fútbol no, pero de Copa América de reformas tributarias sin duda.
muchísimas reformas tributarias. Este año tuvimos una, y el próximo año seguramente vamos a tener otra, porque pues eso es lo que se anticipa luego de que haya el nuevo presidente. O sea, el próximo año 22 o 23 puede haber una nueva reforma. En la reforma del 23, que fue una reforma muy acotada, perdón, del 21, que fue una reforma muy acotada por todo este estallido social que hubo con la reforma tributaria completa que quería presentar el gobierno, se incluyeron algunas disposiciones que modifican, introducen algunos cambios en materia de registro de beneficiario final o beneficiario efectivo, que creo que van a generar algunos dolores de cabeza. Recuerdan ustedes el tema de registro de beneficiarios en Perú, muy seguramente que fue complejo para las compañías, y seguramente vamos a esperar algo así, porque no hay como normas que limiten la responsabilidad frente al disclosure de beneficiarios finales. No hay normas para efectos del registro que autoricen a que sociedades cotizadas en bolsa no lo hagan. El 5%, que es el límite a partir del cual se tiene que registrar una persona como beneficiario final, pues es un límite corto. Entonces, vamos a ver, eso va a estar un poco complejo. Siguiendo con lo que estás preguntando, con la entrada de Colombia a la OCDE, pues lo que estamos viendo y lo que seguramente vamos a ver hacia el futuro es un interés mucho más grande por el gobierno y por otros gobiernos de firmar convenios de doble imposición. Recientemente se han firmado convenios con Japón, con Emiratos Árabes, el próximo año entra a regir el convenio con Italia. Muy seguramente vamos a seguir viendo eso, y dentro de lo que puede ser importante de la firma de convenios, independientemente de la menor posibilidad que hay en la actualidad de estructurar inversiones a través de convenios por el MLA y por las normas de limitación de beneficios que se están incorporando en los convenios, pues está el tema de seguridad jurídica. Entonces, para efectos de transacciones, pues eso es lo que vemos, pues seguridad jurídica, y por otro lado, pues obviamente las tasas reducidas de los convenios y la posibilidad de que existan próximamente convenios con países que no vayan a tener que buscar a ver con qué otro país tiene convenio Colombia para entrar a hacer inversión, sino que desde sus mismos países se puedan estructurar esas inversiones. Lo que preguntas en relación con el tema de deducción de intereses está bien interesante. Salió una sentencia de unificación. Las sentencias de unificación, como ustedes seguramente saben, lo que permiten es establecer una posición que debe ser respetada por las autoridades administrativas y judiciales al entrar a resolver temas de la misma naturaleza. En esta sentencia de unificación, salió esa sentencia de unificación, y por otro lado, una sentencia que declaró la nulidad de un concepto de la administración de impuestos que establecía que el pushdown de intereses, el pushdown de deuda no generaba intereses deducibles. Entonces, esas dos sentencias hay que mirarlas en conjunto para concluir que en la actualidad, siempre y cuando ese pushdown y esos intereses reúnan las características para poder ser considerados necesarios, proporcionales, es decir, que cumplan las características generales para que puedan ser deducibles, se podría pensar que se pueden tomar para efectos de adquisiciones y estructurar la financiación pensando en un pushdown. Pues obviamente hay que mirarlo bien, hay que hacerlo bien, pero personalmente pienso que el no permitir el pushdown de intereses cuando se hace una adquisición como que limita mucho la posibilidad de invertir, y me parece que es una medida interesante y que puede generar pues oportunidades de hacer que las inversiones tengan un mejor retorno para los que hagan y estructuren adquisiciones.
Muchas gracias, Jaime. Y después Nico va a tocar brevemente el caso de Chile, donde precisamente las estrategias de push down, ¿cierto? Post compra, por las razones que vamos a comentar, también están muy en boga. Vamos a Brasil, Gustavo. En Brasil, bueno, cuéntanos, también hay una reforma tributaria arriba de la mesa. Cuéntanos, ¿cómo ves los impactos en materia transaccional, en temas tales como el goodwill, precio de transferencia, transferencias indirectas? ¿Qué nos puedes contar, Gustavo? Por supuesto, Cristian. A ver, había mucha expectativa en los últimos 6 meses acerca de una reforma del impuesto sobre sociedad en Brasil. Había una propuesta que ha sido presentada por el gobierno. Este texto ha sido cambiado en la Cámara y aprobado por una gran mayoría, pero llegando al Senado, la verdad es que no tenía mucho soporte ahí y se quedó sin movimiento por algunas semanas, hasta que hace unos pocos días concluimos ahí que este año no sale nada más, incluso porque ha logrado el gobierno ubicar otras fuentes de financiación para sus programas sociales, con lo que ha quedado el tema de la reforma fiscal para segundo plano. Era una reforma fiscal que tenía mucha gente en contra porque traía de vuelta a Brasil la tributación de dividendos, ¿no? De que no hay desde 95 en Brasil. Entonces, aunque reducía el tipo, ¿no?, la tasa del impuesto de sociedad, venía con la tributación de dividendos y además con la eliminación de los intereses sobre el patrimonio neto, que suelen ayudar a controlar la tasa efectiva de las compañías brasileñas. Con eso, como el año que viene tenemos elecciones, yo dudo que habría discusiones el año que viene de una reforma, de hecho, del impuesto de sociedad. Pero para esta sesión, yo creo que algunas informaciones sí son importantes respecto a lo que ha intentado el gobierno. Porque el proyecto original tenía una previsión para la eliminación de la deducibilidad del goodwill en operaciones de transacciones en Brasil, que es un elemento muy relevante en el mercado brasileño cuando hablamos de transacciones, ¿no? También intentaba esta reforma crear la tributación sobre la ganancia de capital en transferencias indirectas de activos brasileños, como hay en muchas de las jurisdicciones aquí, ¿no? En las bolsas. No hay en Brasil y intentaba. Entonces, yo creo que estas son señales que tenemos que tener en cuenta que podrían venir en algún momento en un futuro próximo en Brasil. Para 2022, yo creo que puede haber discusiones respecto a la reforma del impuesto indirecto. Sabéis que hay muchos impuestos indirectos en Brasil. En especial, intenta el gobierno sustituir el PIS y la COFINS, que son dos contribuciones, por un IVA federal. Eso puede ser discutido el año que viene, igual podría ser aprobado. Y por fin, el año que viene también se espera sí la presentación del borrador de la ley que cambiaría las reglas de precios de transferencia brasileñas hacia el modelo OCDE. Somos uno de los únicos países que no están en el contexto de la OCDE para fines de precios de transferencia. Eso se espera que ocurra en los próximos 2 años o 3, y ha prometido la administración presentar el borrador el año que viene. Muchas gracias, Gustavo, por el completo panorama. Y terminamos con Chile, en 90 segundos, antes que nos pille el tiempo. Nico, ¿qué nos puedes contar? Hay muchos temas que podríamos comentar respecto a los requisitos de sustancia, de las reestructuraciones post-compra. Cuéntanos, Nicolás, algún tema interesante para compartir con nuestra audiencia. Sí, yo creo que esos dos temas que nombraste, Cristian, son bien interesantes. Voy a partir por la sustancia, que me parece el hot topic más, más,
que puede ser más atractivo para esta audiencia. La sustancia económica, sin duda, que es uno de los elementos más relevantes a la hora de estructurar un M&A, y particularmente un M&A de transacción transfronteriza, ¿cierto? Un vendedor extranjero necesita tener sustancia en su país de residencia si es que pretende aplicar una tasa reducida, por ejemplo, de 16% en la tributación de su ganancia de capital. Y el comprador extranjero, por su parte, también probablemente va a necesitar sustancia a la hora de definir su estrategia de repatriación de flujos, ¿cierto? Sea que la sociedad chilena pague dividendos o que pague intereses. Si paga dividendos, al accionista extranjero va a necesitar cierta sustancia para poder acreditar el impuesto comparativo contra el withholding tax. Y si paga intereses, el acreedor extranjero va a necesitar también cierta sustancia en su país de residencia para poder aplicar los tipos reducidos de convenios o eventualmente calificar como finco bajo ley chilena, ¿cierto? Ahora, dicho esto, yo diría que el estándar de sustancia hoy día es comparativamente bajo en Chile. Si lo vemos con otras jurisdicciones más sofisticadas como Estados Unidos o algunos países europeos, sin duda que el estándar es relativamente simple de cumplir. Hoy día tienes que ser residente, bajo artículo 4, y dependiendo del tipo de renta tienes que ser beneficiario efectivo, ¿cierto? Hay algunas normas antiabuso adicionales, pero que son muy específicas, no vale la pena comentar. Entonces, hoy día el estándar yo diría que es más bien bajo respecto al nivel de sustancia que se requiere para aplicar beneficios de convenio, pero se viene un cambio relevante en esta materia. El MLI, el producto de la firma y la ratificación que hizo Chile del MLI, ya a partir del próximo año vamos a tener cláusulas de PPT, de Principal Purpose Test, en varios de nuestros convenios, ¿ya? Y en líneas generales lo que te dice el PPT es que si uno de los propósitos principales de una determinada estructura o transacción fue obtener beneficios de convenio, entonces los beneficios del convenio podrán ser denegados. Llevando esto a un ejemplo de M&A. Si una empresa que tiene participación en varios países en el mundo decide comprar un target chileno y decide, por ejemplo, comprarlo a través de España, a diferencia de, qué sé yo, Estados Unidos o Alemania o otro país que no tenga convenio, entonces en 5 años más en el exit, con el PPT en el tratado, un fiscalizador podría perfectamente decirle, mire, le niego la tasa del 16% porque usted compró a través de España precisamente para ocupar esta tasa reducida cuando vendiera a la compañía, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, el PPT tiene dos aspectos bien interesantes. Uno, bueno, y sin duda una norma bien sugerida, ¿cierto? Habrá que ver cómo lo interpreta la autoridad en Chile, pero por una parte no requiere de tribunales, no tiene las trabas procedimentales propias de nuestra norma antilusiva doméstica, ¿ya? Donde hay que ir a tribunales, donde impuestos internos tienen la carga de la prueba. En el PPT no. Un fiscalizador te puede negar beneficios de convenio y te traslada el problema a ti. En ese sentido, creo que va a ser interesante ver cómo evolucionan en fiscalización. Y el otro aspecto interesante del PPT es que en materia de M&A va a poner el tema de la sustancia económica del vendedor sobre la mesa, porque cuando el vendedor efectivamente es extranjero, entonces el comprador tiene una obligación de retención, puede retener sobre el precio o puede retener sobre la ganancia, y ahí está la discusión de con qué tasa, 35, 16 u otra. Entonces ahí es donde de alguna manera yo creo que los compradores como agentes retenedores van a tener que ver si el vendedor pasa el test de la blancura bajo PPT o no. Súper, súper interesante, Nico. Efectivamente son desarrollos, digamos, que vamos a seguir viendo. Nos quedó pendiente también conversar del tema de las fusiones post-compra, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente seminario. Tenemos algunas preguntas recibidas, no tenemos tiempo para responderlas, lamentablemente, lo vamos a tratar de hacer después, separadamente. Solamente para cerrar, darle las gracias a Fernando, a Jaime, Gustavo, Nico, por el tiempo y por lo que nos han contado en esta sesión. Estamos súper contentos de haber podido realizar nuevamente nuestro evento, nuestra conferencia de impuestos internacionales en Chile, con expositores de este nivel. Hay un montón de temas interesantes que comentar a nivel de cambios normativos, pero también de contexto político y económico, y como conversamos en este panel, el impacto que todo eso tiene en materia de transacciones. Entonces, junto con eso, aprovechar de darle las gracias a toda la gente, porque mucha gente que trabajó en la producción de este seminario,
gracias a ellos. Y esperamos a todos ustedes verlos, ojalá el próximo año, en nuestro seminario de Impuesto Internacional en Chile y en el resto de los seminarios que periódicamente se hacen en materias impositivas por parte de EY. Así que muchas gracias a todos y con esto damos por terminado el seminario de Impuestos Internacionales de Chile de este año. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Que estén bien.